Un cordial saludo. Soy el profesor Lenin Gaddafi Salazar Longardo, de la técnica número 26. Antes de iniciar, quiero decirles que estamos trabajando para ustedes, de tal manera agradeciendo también a este medio que nos permite llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes para poder dar continuidad con los trabajos escolares. Bien, vamos a retomar el tema que tenemos pendiente para dar continuidad con las actividades académicas. Debido a el sismo del día 19 de septiembre, bueno, fueron suspendidas algunas actividades, pero eso no habrá de ser motivo para que nosotros no vayamos a fortalecer nuestra actividad, nuestra formación, ni mucho menos los contenidos que van a ser un refuerzo en su aprendizaje. Bien. Tenemos nuestro tema central, las propiedades de la congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos se va a definir con tres elementos que nos van a permitir determinar si esto se cumple y podemos también definir de qué manera podemos verificar que son congruentes. Dos triángulos son congruentes si la primera propiedad es que los tres lados homólogos resultan iguales. ¿Cómo puedo darme cuenta o de qué forma si son iguales? Bien, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos el triángulo ABC señalándome cada uno de sus lados. A su vez, un triángulo DEF que también me señala los lados. Aquí voy a ahorrar un poco de tiempo en cuanto a medidas. Simplemente es para ejemplificar que segmento AB debe ser igual al segmento DE. A su vez, segmento BC tiene que ser igual a EF. Segmento CA debe ser igual al segmento FD. Si ambos triángulos cumplen con este criterio de tener las mismas medidas, entonces vamos a llamar este criterio lado, 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 representado por tres L's. Este sería nuestro primer criterio de congruencias para decir que los dos triángulos son congruentes. Un segundo criterio que tenemos aquí sería dos lados homólogos y el ángulo que forman son iguales. Tenemos también un ejemplo de ello. Triángulo ABC, estamos señalando uno de sus lados, otro de sus lados, pero vamos a observar que estos lados, CA y CB, están formando un ángulo, los cuales deben de coincidir con el otro triángulo que tenemos en la parte inferior. Llámese el triángulo DEF, señalando también ahora el lado DEF, FE, y entre ambos formando un ángulo. Para efectos de representación, ¿cómo voy a determinar que se cumple esta congruencia bajo este criterio? Bien, ya lo mencionábamos, segmento CA debe ser igual segmento FD. Segmento BC debe ser igual al segmento FE. Por último, el ángulo C debe ser igual al ángulo F. Este criterio se llama lado, ángulo, lado, donde dos de sus lados son iguales y el ángulo que se forma entre ellos también. Si cumple con este criterio, podemos decir entonces que nuestros triángulos son congruentes. El tercer criterio que tenemos de congruencia para los triángulos es cuando dos ángulos homólogos y el lado común son iguales. Es decir, dos de sus ángulos deben tener las mismas medidas.
y el segmento que se forma en esos ángulos también debe medir lo mismo. Primer ejemplo, entonces, tenemos que en este triángulo ABC me da una medida arbitraria de ángulo A y ángulo B, donde se forma mi lado señalado como parte de la congruencia. Para el ejemplo, entonces, triángulo DEG me señala el ángulo D, el ángulo E y el lado que debe ser igual con respecto al anterior. Para este criterio, ¿cómo represento entonces que se va a cumplir? Bueno, vamos a escribir que el ángulo A debe ser igual al ángulo D. Segmento que se forma entre ambos ángulos, que es el segmento AB, debe ser igual al segmento DE. El ángulo B debe ser también igual al segmento, perdón, al ángulo E. Este criterio recibe el nombre de ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque dos de sus ángulos deben ser iguales con respecto a uno y otro triángulo, y a su vez el segmento que se forma entre estos dos ángulos también debe tener la misma medida. Estos son los tres criterios de congruencia para los triángulos. En la parte inferior tenemos tres ejemplos, uno para cada criterio. Pues nosotros desde casa podemos comprobar los criterios de congruencia que hemos mencionado. En nuestro primer ejemplo, y haciendo uso de una regla de nuestro juego geométrico, bien, podemos tomar las medidas de cada segmento y comprobar que efectivamente midan exactamente lo mismo. ¿Sí? Sería algo muy sencillo, muy práctico hacerlo desde casa. Aquí solamente nos vamos a limitar a medir los tres lados. Si los tres lados son iguales con respecto a mi primer triángulo, mi propiedad de congruencia será mi criterio lado, lado, lado. Vamos a tomar nota que entonces, si aquí se cumplen en cuanto a las medidas, voy a poder entonces escribir que mi criterio de congruencia para este par de triángulos sería lado, 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 porque sus tres lados miden exactamente lo mismo. En el segundo ejemplo, de igual manera, voy a hacer uso de la regla para tomar las medidas de mi triángulo y señalarlas también en el ejercicio. Bien, aquí observamos que he empleado la regla para tomar la medida de sus lados. Sin embargo, me hace falta otro dato. En este sencillo caso sería medir el ángulo de el ángulo J, que tiene nuestro primer triángulo, y este triángulo se encuentra de manera opuesta con respecto al primero, y entonces este ángulo se localiza en R. Con nuestro transportador vamos a tomar la medida para verificar que exactamente tiene los grados que me indica. Tiene 20 grados, mide 20 grados. Y entonces, de esta manera, voy a comprobar si los lados homólogos miden lo mismo y el ángulo también, el cual se forman con estos dos lados. Si esto se cumple,
Entonces voy a determinar que estos triángulos son congruentes bajo el criterio de lado, ángulo, lado. ¿Sí? Porque dos de sus lados miden lo mismo y el ángulo que se forma entre ellos también. Tenemos ya dos criterios de congruencia para los triángulos. Vamos con el tercer criterio. Ahora nos pide que dos ángulos homólogos y el segmento o el lado en común pues sean iguales, midan lo mismo. Pues muy bien. Tenemos aquí otro ejemplo del ángulo JKL, donde ya me señala dos de sus ángulos. El ángulo J de 30 grados, el ángulo L de 60 grados. Para ello, entonces voy a hacer uso del transportador y verificar que exactamente tengan esas mismas medidas el otro triángulo. Y efectivamente, el ángulo R tenemos que es de 30 grados. Tenemos que nuestro ángulo T es de 60 grados. Y entonces el lado en común, que sería del segmento TR, debe medir 6 centímetros. Para ello, ahora haré uso de mi regla para verificar que tenga esa medida. Muy bien. Una vez hecho todos los, puestos los elementos, verificamos que efectivamente cada ángulo mide 30 grados, 60 grados con respecto al otro y el segmento que se forma es de 6 centímetros. Si cumple con esta condición de los dos ángulos ser iguales y el lado en común también, entonces determinamos que estos dos triángulos son congruentes bajo el criterio de ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque dos de sus ángulos miden exactamente lo mismo y el lado en común que se encuentra entre esos dos ángulos también. Esos son los tres criterios de congruencia para los triángulos. Espero les sea muy útil esta clase. Espero que también nos visiten en la página del blog de la escuela, donde nosotros también continuamente estaremos actualizando las actividades para que ustedes puedan trabajar desde casa y nos vemos en la próxima.